Muy buenas tardes, querido público de Fundación Casa de México en España. En esta ocasión nos complace muchísimo recibiros para presentar una de las novedades que más nos llenan de entusiasmo, no solo por la editorial que lo publica, sino también por la autora que lo publica. El día de hoy, estas palabras las tendría que estar dando nuestra directora institucional, Jimena Caraza Campos. Por distintas situaciones y compromisos no ha podido acompañarnos, pero nos ha dejado el texto que ha escrito, así que lo voy a compartir con todos ustedes, todos vosotros. Estimados amigos y amigas, a nombre de Fundación Casa de México en España, quiero darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro Escrituras Geológicas de Cristina Rivera Garza. Escritora, traductora y crítica literaria, Cristina Rivera Garza es una de las figuras más relevantes en el ámbito literario hispanohablante actual. Entre sus libros más recientes, cabe destacar Autobiografía del Algodón, 2020, y El Invencible Verano de Liliana, galardonado con el premio Javier Villaurrutia en 2022. En el libro que compartimos con ustedes el día de hoy, Cristina realiza un análisis de distintos autores latinoamericanos desde una perspectiva ecocrítica, la cual reflexiona sobre los límites provocados por el cambio climático y su influencia sobre la literatura. La lectura propuesta por Rivera Garza considera que la emergencia climática no debe suponer una preocupación solo por su incidencia en el ser humano, sino también por el papel que jugamos como sociedad a relacionarnos con los otros seres que habitan este planeta. Los conceptos geológicos utilizados a lo largo del ensayo resultan clave para incidir en el carácter material que está implícito en todo ser. Existimos a través de un cuerpo que siente, comunica y escribe, a la par que convive con el resto de elementos que conforman nuestro mundo. Asimismo, Cristina incide en la importancia de la tradición literaria, considerando que toda escritura es reescritura, volcando así un sinfín de referencias a autores como Juan Rulfo o Ricardo Piglia. Pero las menciones en este libro no se limitan a Latinoamérica, ya que también encontramos nombres como los de Silvia Federici, Ann Carson o Rita Segato. Por ello, durante la lectura de este libro es imposible no tener en mente las palabras de Rivera Garza en el prólogo. Tengo la impresión de que escribir ensayos tiene mucho de ese viejo arte de fraguar conversaciones entre una serie de personas que, sin haberse encontrado antes, ya han estado platicando entre ellas. Escrituras Geológicas invita a reflexionar sobre la producción de distintos autores latinoamericanos sin dejar de tener presente que, si la escritura surge del deseo de comunicar, la investigación es una forma de extender el abrazo. Muchas gracias, Cristina, por invitarnos a dialogar a través de este conjunto de ensayos llenos de lirismo. Y gracias también a Jorge Volpi, Esperanza López Parada y a los editores de Iberoamericana por acompañarnos a dar a conocer esta propuesta al público de Fundación Casa de México en España y en general al público interesado en la literatura mexicana. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, pues comienzo yo a darte la bienvenida, también agradecer a Casa de México y, por supuesto, a Iberoamericana este acto, y también darte la enhorabuena por un libro estupendo, magnífico y muy arriesgado y muy valiente, como todo lo que tú haces, por otra parte. Habíamos quedado con Jorge que yo hablo un poco y luego él redondea y te pregunta y... ¿Bien, te parece? Excelente. Porque además es muy interesante, siempre ocurren casualidades. Estaba yo preparando justo esta presentación cuando me llegó la noticia de que en San Casiano de Ibáñez se descubrían una serie, muy cerca de Siena, se descubría toda una colección de bronces etruscos fabulosos, magníficos. Las fotografías que difundía la prensa italiana los mostraba como saliendo del polvo toscano, de las tierras toscanas, vivos casi, húmedos, vivos, brillantes, ¿no? Y incluso alguno de los investigadores los llevaba enternecido, como si fueran niños, entre las manos. Más enternecido todavía y más emocionado cuanto que esta civilización, la Etruria, es prácticamente una civilización desconocida, misteriosa, ¿no? Yo creo que tu trabajo también es un trabajo de excavación, tú misma así lo declaras, de excavación excavación que se propone desempolvar, llevar a la luz, sacar de lo enterrado, de lo extraviado, todas esas formas del pasado que el presente, y sobre todo el presente de América Latina, se empeña en obviar, se empeña en ocultar. Pero las casualidades nunca son tales,
y nunca son tan coincidentes, y menos esta que luego se ha revelado completamente inapropiada. A medida que he estado trabajando el libro, esta casualidad con la que he querido comenzar, realmente inapropiada. Porque esa operación arqueológica prestigiosa de excavar los bronces etruscos, de sacarlos, traerlos aquí, como una vía metafórica que Foucault se había encargado de magnificar brillantemente en su Arqueología del Saber, tiene muy poco que ver con este trabajo de extracción que Rivera Garza nos ofrece en sus escritos geológicos, como así se llama el libro, ¿no? Lo que ella hace es poner en funcionamiento otro tipo de episteme, otro tipo de experiencia, ¿no? Y de dinámica. Y de hecho ocurre casi con todas sus excavaciones, permíteme que las llame así, toda tu obra podríamos llamarla excavación literaria y ensayística, que yo creo en su caso exigen más de los manejos desgarradores y brutales del pico y la pala y de la perforación comprometida y dolorosa sobre el suelo, el trabajo sucio en un zanjón, que realmente esa tarea delicadísima de pincel de un arqueólogo italiano, ¿no? La suya es una tarea de magnitud, porque además, en este caso en concreto, en su libro se encarga de analizar fuerzas opresivas distintas, diversas. Por un lado, algo que en ella es habitual, la gestión secretista y social de gobiernos y empresas explotadoras, pero por otro lado, el poder fatídico global de la naturaleza misma. Estas dos fuerzas opresivas están ahí funcionando, yo creo que con igual peso, igual magnitud. Y eso hace que su trabajo sea especialmente complejo, como decía antes, y marca, además, de compromiso vital y de compromiso político, la conciencia de Cristina. Es, en su caso, en este caso, yo creo, en este libro en concreto, su conciencia pasa, o ese deber moral pasa a ser casi planetario. Es el deber de devolver a la verdad lo que globalmente preferimos no ver, ¿no? De hecho, ella misma insiste de una manera muy clara, muy lúcida, en que la suya no es una tarea de restitución. No se trata de retornar estos elementos ocultados o perdidos y colocarlos en un relato histórico que tranquilice, que calme, que organice, que racionalice todo el escándalo y horror de estos elementos, ¿no? No se trata de insertarlos en una narrativa que de alguna forma pacifique, amanse, domestique lo que ella está descubriendo. Es más, ella tiene mucho cuidado de no trabajar como las excavaciones museísticas, de colocar estas piezas en el orden pautado y sereno de la vitrina, ¿no? Sino que mantiene, intenta en todo momento mantener su escándalo, mantener su denuncia, evitar todo tipo de composiciones abarcables, antropocéntricas, espacios seguros, con el fin de preservar ese escándalo cósmico y esa crueldad que en ellos está encerrada, ¿no? Para eso utiliza unos textos muy interesantes que vamos a comentar después, pero en concreto el texto de un escritor, Juan Cárdenas, de un escritor colombiano, que le va a proporcionar bastante material teórico, bastante material metodológico, ese capítulo en concreto, o al menos ahí yo he encontrado la herramienta metodológica de todo el libro, ¿no? Bueno, Juan de Cárdenas, en sucesivos momentos de su producción, dice algo muy parecido a lo que dice Cristina, ¿no? Que la tierra entera está comprometida en el proceso, y la tierra es al fin y al cabo la que tiene la palabra. Y esa palabra suya, dice Juan Cárdenas, en una cita que Cristina repite, resiste cualquier interpretación hermenéutica. Esa palabra de la tierra resiste cualquier interpretación hermenéutica. Por lo tanto, la interpretación hermenéutica debe quedar a un lado a la hora de trabajar con estos textos. La tierra nos dirige en ellos una orden silente, una necesidad activa, y ambas exigen, insisto, que no se las domestique con procesos exegéticos, con aclaraciones menores, que traigan a lo evidente lo que, si algo se demuestra, es el sinsentido profundo, aterrador, de ciertos modos de vida, de ciertas formas de vida, de formas de vida americanas, ¿no? Es muy interesante, por tanto, que estamos ante un libro de crítica que desde el primer momento nos advierte: no voy a hacer crítica. O un trabajo de exegética y análisis que desde el primer momento dice que hay que tener cuidado con el análisis y la exegética de estos textos, porque de alguna forma, como digo, los pacifica, los domestica, los deja sin la energía escandalosa que todos ellos mantienen. Cristina entonces va a trabajar desenterrando, excavando, hurgando,
no conformándose nunca con la pulida superficie que brindan las versiones institucionales y estatales de las cosas, y este trabajo, como digo, adquiere en ella la fortaleza de una ley moral, ¿no? Una ley moral que ella plasma retóricamente bajo una forma propia, personalísima, que yo creo señala toda su producción, la metáfora de la indagación, la metáfora de la investigación. Aunque esa indagación luego no llegue a término, no produzca exégesis, como veíamos antes. Es un esquema operativo muy visible que en toda su producción, tanto la ficticia como la no ficcional, pero que a mi modo de ver tiene todo su peso, adquiere toda su fortaleza, adquiere su madurez, podría decirlo así, a partir de ese libro verdaderamente fabuloso y al mismo tiempo insomne, malherido, inconsolable, que es El invencible verano de Liliana, a partir de esa investigación que ella emprende con lo más próximo, con su propia biografía, ¿no? Esta metáfora de la indagación la lleva a Cristina como una bandera a cada cosa que se propone, ¿no? En cada libro suyo hay igual voluntad de investigar, de derribar la realidad en que nos complacemos los demás y nos adocenamos para obtener a cambio, y antes que una colección de bronces, la vibrante y confusa masa de los escombros. Me quiero detener en esta palabra escombro, que es otra palabra clave, yo creo, a la hora de leer el libro. Para trabajarla, Cristina se apoya en... También tus fuentes bibliográficas son especiales, no solamente tus objetos de estudio son especiales, tus fuentes bibliográficas también son alternativas, marginales, especiales. Y se apoya en este antropólogo Gastón Gordillo para reclamar, devolver a nuestro horizonte de comprensión la poética de la escombrera, lo que podríamos llamar la poética de la escombrera. Una poética que yo creo... es especialmente útil y especialmente necesaria en el espacio americano, ¿no? Como Gordillo, frente al prestigio de la ruina, ustedes saben, es el resultado privilegiado de un pasado, la puso de moda el romanticismo europeo, a través de la ruina podemos reconstruir el edificio entero, es un objeto, es un resto, es un vestigio, pero es un vestigio prestigioso, que sirve como punta de lanza, como indicio para la reconstrucción entera del edificio, ¿no? Aquí no estamos ante la ruina, aquí estamos ante el escombro, que ella pretende analizar en su doble negación y en su condición, dice, de materia afectiva, llena de textura, anclada en el presente. Y ahora bien, podemos preguntarnos qué es un escombro. Todos tenemos una experiencia directa, pero un escombro... así rápidamente dicho, es un resto sin ningún tipo de brillo ni notoriedad. Es además el producto de un rechazo, de un desuso, de una sustitución. Surge de la acción, de una acción innoble, que es la acción de la piqueta, no de la acción noble del antropólogo y del arqueólogo, sino de la piqueta. Y además se origina siempre en una violencia. Y aquí aparece otro de los términos claves del libro, violencia, ¿no? Es más, en el escombro, y cito a Cristina, la violencia tiene su manera de volverse cosa que persevera. La memoria, lejos de ser una capacidad limitada de la especie humana, aparece aquí encuerpada en objetos brillantes que ha abrazado la tierra. Lo interesante es que mientras la ruina, que es un producto de la oficialidad, sedimenta la violencia, esta escritura, emprendida desde los escombros, la escritura de Cristina emprendida desde los escombros, desedimenta sus huellas más quebradas y pequeñas, nos dice, sus rastros más tercos. Armada de esta última, la escritura, como la primera de las prospecciones, la primera de las indagaciones, la primera de las piquetas, podríamos decir, Rivera Garza se preocupa por regresar a la tierra, por restañar el olvido estratégico de la materia que nos sostiene, explotada y masacrada en acumulaciones capitalistas y en políticas extractivas que malversan los rastros de la memoria y el testimonio en ella albergados. Para ello, como decía antes, se ampara en una serie de textos muy peculiares, que trabajan todos ellos además en la misma línea y que ella bautiza y cataloga bajo la voz de escrituras geológicas. Son textos que van desde Bulgaria Mexicali, del poeta Gerardo Arana, hasta Antígona González, de Sara Uribe, pasando por títulos de César Calvo, Gloria Anzaldúa, Balán Rodríguez o Gabriela Cabezón Cámara, entre otros. Y con ellos va a ir mapeando la capa freática de la geología americana reciente, ¿no? Son escritos, como dije, que bautiza como geológicos
Y también en ellos lo que es interesante es que los balancea con obras clásicas, con obras del canon, como podrían ser El luto humano de José Revueltas o La culpa es de los Tlaxcaltecas del Nagarro, pero escrituras canónicas cuyo poder de desestabilizar las estructuras no ha sido puesto nunca, no ha sido subrayado, no ha sido nunca puesto sobre la mesa, ¿no? Todos estos textos, ella los caracteriza como libros que se van a enfrentar a su contexto, esto es importante, se enfrentan a su contexto desde la precariedad del trabajo y, dice y desde la muerte horrísona, y emplea este adjetivo de Adriana Cabarero, que en América constituye la materia de todos los días. Con tales textos como testigos, pero incluso mucho antes en otros libros, Cristina Rivera Garza se va a formular una pregunta que le concierne a ella igualmente, ¿no? A todos los escritores que menciona y a ella también. Esta pregunta es una pregunta, a mi modo de ver, dramática, brutal, ¿no? ¿Cuáles son, la cita es exacta, es de un libro anterior, cuáles son los diálogos estéticos y éticos a los que nos avienta el hecho de escribir literalmente rodeado de muertos? La respuesta, si existe, solo puede venir de este ejercicio de desedimentación que Cristina define en este último libro de ensayos. Al primer lugar, hay que señalar que este neologismo de sedimentación es otro más entre los habituales que ella utiliza. Usa muchísimo de neologismos. La autora esgrime continuamente una nueva nomenclatura, quizá llevada por la necesidad de una terminología de nueva planta, de una terminología creada nuevamente, que nada le deba ya a los procesos interpretativos occidentales, que es una forma de descolonizar también las voces interpretativas, el lenguaje crítico, ¿no? Por ejemplo, en Los muertos indóciles, de 2012, nos brinda vocablos como necroescritura, que sirve para llamar aquella grafía de la mortandad endémica al sur de Río Bravo, o la expresión desapropiación, que es un gesto de impersonalidad con que luchar contra esas maneras occidentales de personalizar la escritura, de generarla bajo el sello de un autor y de además politizarla, ¿no? La política genera un sujeto político, nos dice Cristina, contribuyendo así a la historia de la dominación. El paso a través de lo impersonal, en cambio, y en esto está citando Alberto Moreiras, es el intento de producir la política como historia contracomunitaria de lo neutro. Buscar una voz neutra en la cual ampararse para contar estas cosas sin el peso ya del sujeto biográfico y del sujeto autoral occidental. Bueno, pues la desedimentación operaría de modo parecido a la desapropiación y de modo parecido a la necroescritura, como una crítica de resistencia enfrentada al campo cultural de la mercantilización, del consumo, y como refulsivo frente a los modos rígidos y estratificados de la pertenencia, ¿no? En este punto nos ayudaría a citar a Catherine Yusof, cuando parte de la consideración de geología. La geología, según Catherine Yusof, funciona en tanto régimen que produce sujetos y regula sus vidas subjetivas, lugar donde las propiedades del pertenecer se negocian. O bien, como Cristina nos dice, praxis, la geología sería una praxis racializada y colonista, que va mano a mano con los procesos de extracción y desposesión que han desmantelado regiones enteras del planeta expulsando a poblaciones nativas. Bien, si la geología es esta tecnología de la imposición y del dominio, por contraste, la desedimentación libera de ese estatismo fosilizador de los sistemas y de los estratos geológicos y de las lecturas habituales convertidas en consenso, es decir, de las lecturas enterradas, fosilizadas, inoperantes, momificadas, congeladas. La herramienta desedimentadora por excelencia, nos lo dice Cristina y lo deja claro en su modo de trabajar, no podría ser otra sino la escritura. Cuando además esta abandona lo consabido, lo genérico, lo estipulado, las formas canónicas de la expresión, para convertirse en un trabajo de movilización. Por eso ella se mueve entre géneros, entre autorías, entre disciplinas, a medio camino entre el documento, el relato, el ensayo, la autobiografía, la historia, la denuncia. Esta desedimentación practicada en el libro último de Cristina pone con todo ello de manifiesto los modos y maneras de ocultaciones del poder. Quizá el rédito final de esta operación, de la operación desedimentadora, sea los escombros.
no queda otra cosa, los escombros desmantelados del sistema. Pero lo que Rivera Garza nos demuestra en este libro suyo es que la labor todavía no solo resulta oportuna, sino urgente, y que ninguna sociedad se puede levantar ni subsistir sobre cimientos inestables, sobre cimientos cariados, sobre cimientos secuestrados. Tampoco ninguna literatura. Y esto lo hace, como he dicho al principio, con una lucidez, una eficacia, un entusiasmo que la caracterizan y también con una honradez y una generosidad que son sus atributos habituales. Y por ello yo quiero darle mucho las gracias. Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar con mi querida amiga Cristina Rivera Garza y con Esperanza López Parada en esta ocasión. Muchísimas gracias a Casa de México, muchas gracias a Iberoamericana, muchas gracias a María Pizarro. Muchas gracias por estar aquí todas y todos con nosotros y encantado de oír. Hacía mucho que no nos veíamos, Esperanza, y de oír las brillantes palabras de Esperanza respecto a estas escrituras geológicas de Cristina. Tú empezabas con un apunte autobiográfico de contar cómo habías visto esto de Turia. Mi bisabuelo era cavatore, era marmolero y cantero italiano, y eso me hace pensar justamente en lo geológico que todavía también de alguna manera u otra termino cargando yo. Y claro, ¿cómo no imaginarse que Cristina llame escrituras geológicas desde donde estamos, desde México, a esta exploración que hace de lo literario y de la relación de lo literario con lo político? México es un lugar que hasta hace poco uno imaginaba que bastaba arrancar un poco de tierra para ir encontrando, en términos más arqueológicos ahí que todavía que geológicos, las distintas capas de civilización que iban constituyendo el México moderno. Basta recorrer cualquier parte del centro histórico de la Ciudad de México, de muchas otras partes, para darse cuenta justamente de cómo esas distintas capas van construyéndose una encima de otra con enorme violencia, como decía Esperanza. Esas capas que violentamente se superponen unas a otras. Pero desde hace unos años tenemos que añadir que a ese constante encuentro del pasado vivo que uno excava en México y cuya mayor expresión fue justamente, hace apenas unas semanas, el premio Princesa de Asturias, Eduardo Matos Moctezuma, quien justamente desentierra y de alguna manera expone el Templo Mayor en la Ciudad de México, es que ahora basta excavar en cualquier parte para no encontrar civilizaciones antiguas ni para no encontrar fósiles de otras eras geológicas, sino para encontrar los huesos y los cadáveres recientes o recientísimos de miles y miles de personas en todo el territorio nacional. Y ese es un tema que a Cristina ha sido particularmente hábil para tocarlo, para tratar de entender qué significa ser escritor, pero qué significa simplemente vivir sobre esa tierra, sobre esas distintas capas, la primera de las cuales es probablemente la de nuestros contemporáneos y contemporáneas que han sido desaparecidos, masacrados y que en alguna parte están. Por eso es que en nuestro México la imagen emblemática, no podemos no mencionarla, y por eso se ha convertido en una especie de metonimia o de sinécdoque perfecta de México, es Ayotzinapa. O sea, la idea de simplemente unos jóvenes que desaparecen, que luego son aparentemente quemados y que luego son sus restos desperdigados justamente en la tierra, en esa tierra que seguimos tratando de encontrarlos. Encontrarlos a ellos como a unas 100,000 personas que han desaparecido en México desde el año 2006 y todavía podríamos irnos muy atrás. O los 250,000 o 300,000 personas que han muerto desde el 2006 y cuyos restos forman parte de esa capa más reciente, en alguna medida geológica, sobre la que estamos pisando y que en alguna medida habitamos. Y claro, es muy patente en los libros de Cristina cómo desde ahí habla. Ya en el lucidísimo y pero muy pertinente Los muertos indóciles, finalmente ahí está justamente una reflexión
en torno a esto. Y en estas escrituras geológicas, pues Cristina sigue esa misma idea metafórica, pero que al ser metafórica se vuelve también política, de utilizar la geología para tratar de comprender qué significa todo esto. Y que va a los libros más recientes, a Autobiografía del algodón, con lo que significa otra vez el algodón, la tierra, la historia de tu familia, las idas y las vueltas de un lado al otro de la frontera, la migración, etcétera. Y por supuesto, El invencible verano de Liliana, uno de los libros más importantes que se han publicado en español en los últimos decenios, y no diría solo en español, sino en el mundo, Cristina, y que tiene que ver con la dolorosísima experiencia personal de Cristina, el feminicidio de su hermana Liliana. Entonces, claro, nos encontramos aquí en estas escrituras geológicas frente a una mirada que creo que tiene todo esto como punto de partida. Y que, claro, a la pregunta, en esa serie de capas que forman esa tierra de la que nosotros somos partícipes, y bueno, España no está demasiado lejos de esto, también en el continente europeo hay poco lugar donde haya más fosas que en España desde la Guerra Civil, así que estamos, digamos, en un ámbito binacional que en cualquier caso también lo contempla. Es como justamente cuál puede ser ahora el proceso para tratar de excavar, pero para entender en vez de para saquear, para producir energías limpias, en vez de utilizar las energías fósiles para quemarlas y solamente acelerar el proceso entrópico que va a terminar con la destrucción de nosotros mismos y de la Tierra. Cristina, en alguna medida, parece estar escribiendo con esa conciencia geológica de que nos dirigimos directamente hacia un fin que no estamos haciendo otra cosa más que acelerar. Y en esa especie de vértigo que significa la conciencia geológica del capitaloceno, de esta o del antropoceno que ella prefiere llamar capitaloceno, o sea, de esta etapa extractiva en donde de todo uno se apropia, sobre todo se está apropiando uno de la materia viva que está en el centro de la Tierra. Seguimos en una civilización que, pese a todo, mantiene el petróleo, es decir, lo fósil, como metáfora central de donde sigue funcionando prácticamente todo. Y en esta época, en Europa, donde además está la guerra, todavía la idea del petróleo y el gas como lo único que le da vida a esta civilización, pues todavía se vuelve más alarmante. En esa medida, la pregunta que creo que se va haciendo, Cristina, es ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros los entes vivos, vivientes? ¿Pero quiénes son los escritores? ¿Y cuáles son los textos? ¿Y en qué medida uno, en ese proceso de ir perforando, pero no perforando para sacar el petróleo y quemarlo, sino perforando para tratar de no apropiarse de ello, sino simplemente permitir que la energía que las placas tectónicas de por sí violentamente a lo largo de la historia han ido produciendo, puede darnos una luz de qué hacer a partir de ahora? Porque la escritura de Cristina creo que desde la necropolítica, desde la necroescritura, en realidad va hacia un lado esperanzador. O sea, hacia un lado que pese a esta conciencia e inminencia del fin, puede darnos una salida. En este libro, entonces, Cristina aplica, digamos, toda esta serie de metáforas y dispositivos al mismo tiempo poéticos, retóricos y que se vuelven inevitablemente políticos, para ya ahí, creo, con su mirada más de novelista que de crítica, hacer una especie de genealogía de los últimos tiempos de la literatura latinoamericana. Una genealogía, está excavando, pero excavando no solamente en la tierra, sino también en el tiempo, para ubicar un primer centro que ella encuentra en esas dos figuras maravillosas y emblemáticas de la literatura mexicana, que son José Revueltas y Elena Garro, ¿no?, que parecerían unos nuevos padres fundadores de la literatura mexicana, al menos del siglo XX en la perspectiva de Cristina, que claramente tienen esta conciencia de lo que está pasando. Y a partir de ellos, otra vez su mirada de novelista, más que de crítica, creo que aquí también, se crea una especie de familia geológica, ¿no? Una familia geológica con la que ella necesita encontrar una serie, digamos, de coincidencias, de parecidos, de equivalencias,
y es esa nómina fantástica a la que Esperanza ya hacía referencia antes, que va de Gerardo Arana a Juan Cárdenas, a Belén Rodrigo, a Selva Almada, Claudia Peña, Gabriela Cabezón Cámara, César Calvo, etcétera, ¿no? Una genealogía que se vuelve geología. Entonces, digo, no deja de ser otra vez esa mirada muy interesante de Cristina al respecto. Durante la primera mitad del libro, lo que vamos a ir observando es justamente todos estos principios geológicos para tratar de entender este tipo de escrituras que, desde la mirada de Cristina, intentan esta misma serie de procedimientos que muy bien Esperanza ya llamaba, se centran en la desapropiación y en la desedimentación, en esta idea de cómo explorar estos autores y estos entre antepasados y contemporáneos, cómo profundizar en ellos, cómo, por lo tanto, perforarlos, pero cómo al mismo tiempo no saquearlos, sino con ellos encontrar una mirada de conjunto. Para ir, y con esto termino, porque quien tiene que hablar es Cristina, a la segunda parte del libro que tiene algunos de los textos más luminosos. Su bellísima crónica de su encuentro, llamémosle, con Gloria Anzaldúa, esta escritora chicana fantástica, y la manera como lo cuentas, que es bellísima. Y desde luego, otros textos que serán importantes sobre migración, sobre el texto bellísimo de Sara Uribe, Antígona González, que se ha vuelto otra referencia clara, digamos, de todos estos temas, para llegar a esos textos que en realidad complementan el invencible Verano de Liliana y que representan justamente maneras de leerlo, de interpretarlo, de sustentarlo, también casi en un nivel geológico, los textos sobre los nororiginales y tu propia manera de contar esta propia investigación sobre el caso de Liliana. Un libro, por lo tanto, que es poderosísimo, bellísimo, sumamente inteligente y, por supuesto, un libro que abre más cuestiones de las que deja saldadas en torno a que hasta dónde esta mirada geológica, justamente a estas capas que nos forman a todos y que forman todos los textos, cómo realmente poder no permitir que se sedimenten, cómo permitir que no nos apropiemos de todo en una época que, a pesar de todo, nada indica que vaya a cambiar en su manera de aproximación y de giro hacia lo contrario, hacia otra vez las energías fósiles como metáfora de la negrura que seguimos viviendo todos los días. Cristina, después de nuestras dos intervenciones, pues claro, te toca a ti contarnos cómo llegas, ¿no?, a la escritura geológica. Oiga, no, pero antes que nada, sí se escucha esto. Sí. Antes que nada, estoy verdaderamente muy emocionada. Muchas gracias por esa lectura. Es brillante y generosa. Gracias, Esperanza. Y bueno, esta conversación que hemos tenido tú y yo también ya por mucho tiempo hablando y discutiendo libros y las realidades políticas y sociales de México y más allá. Muchísimas gracias también por esa generosidad intelectual. Y bueno, y estoy otra vez aquí, este lugar maravilloso, me ha tocado trabajar con gente increíble en Iberoamericana, muchas gracias María, tenemos ahí una larga lista de emails con preguntas y correcciones y cosas por el estilo, pero ha sido de verdad un placer, así es que muchas gracias. Me dicen que el libro se puede mandar a todo el mundo gratis, cosa que me tiene absolutamente pasmada, impresionada. Sin gasto de envío, perdón, es cierto, sí, gracias por la corrección, ciertamente no gratis, o sea, lo que no cuesta es el envío, el libro sí se tiene que comprar, obviamente. La emoción me lleva por delante. No, muchas gracias a todo mundo y gracias por estar aquí. Fíjense que lo realmente increíble de formar parte de este tipo de lecturas y lo hermoso y lo creativo de la lectura es que siempre le entregan a uno un libro multiplicado, ¿no? Siempre hay cosas que uno sigue descubriendo y eso realmente me encanta. Estas son una serie de lecturas que fui haciendo, fueron un poco mi compañía intelectual, mi compañía afectiva, por ya algunos años. Tengo tal vez, no sé, 7 o 8 años escribiendo una serie de libros con los cuales he tratado de problematizar precisamente el
tipo de preguntas y el tipo de conceptos que usted, de los que ustedes también han hablado. Me ha interesado por mucho tiempo todos los aspectos que tienen que ver con la materialidad de la escritura, con el trabajo, con el lenguaje también como una materia, y con la relación orgánica, material por supuesto, entre esta práctica de la escritura y nuestra práctica de estar vivos. Y esto que podrían ser elementos tan, tan básicos, tan comunes, pues me han llevado a una serie de preguntas que estoy intentando, si no contestar, como ya decíamos, por lo menos poner en la mesa de la discusión en lo que va de mis trabajos. Yo le debo a un estudiante de doctorado, cuyo nombre se me va a olvidar ahorita, pero creo que es argentino, Oleazábal, si no me acuerdo bien, si me acuerdo bien es Oleazábal su apellido, una especie de interpretación que desde que lo oí yo sigo, lo cito. Él, estudiando algunos de mis trabajos, decía que antes de había mucha neblina o humo, no sé qué, que es un libro que yo publiqué en 2016 acerca de Juan Rulfo, especialmente la experiencia de Juan Rulfo en un estado del sur de México, que es Oaxaca. Él decía, bueno, que hasta antes de ese libro yo había estado trabajando, a él le parecía en todo caso que yo había estado trabajando con la idea de que la realidad estaba continuamente a punto de desaparecer y que la escritura era, digamos, una de estas estrategias fundamentales que me permitía, si no detenerla, por lo menos encontrar una especie de impronta, ¿no?, de esa realidad siempre a punto de írseme de las manos. Pero que a partir de este libro de Rulfo, a él le daba la impresión de que esa idea de la realidad que está siempre desapareciendo se había quedado atrás y que a cambio venía una idea de que nada, de que es todo, de que lo que está sucediendo es precisamente que nada desaparece, ¿no? Que todas estas experiencias del pasado e incluso las del futuro forman parte de nuestro presente, no siempre visible, pero en estas formas, en esta serie de capas que pueden ser invisibles, pero cuyos efectos siguen presentes en nuestra vida cotidiana. Y a mí me pareció genial su explicación. Dije, es que tienes toda la razón. Yo creo que eso es. Entonces, es tu psicoanalista. Desde entonces yo dije, bueno, yo creo que eso es lo que ha pasado con lo que escribo, ¿no? Y gran parte de esta transformación de la que hablaba Oleazábal tiene que ver con las lecturas que fui incluyendo en este libro. Estas y más, ¿no? Pero yo creo que de estas fueron de las que más fui aprendiendo, de las que me enseñaron a moverme de manera distinta respecto a mis materiales, de las que leía y decía, wow, pero ¿cómo ese autor hizo esto? ¿Por qué estoy tan embebida? ¿Por qué no puedo dejar de leer este libro? ¿O por qué releyendo este libro que leí hace mucho tiempo, cómo es que estoy viendo ahora todas estas cosas que se me habían pasado antes, como fue el caso con José Revueltas y el luto humano, ¿no? Entonces, lo que los ensayos y los otros textos que constituyen, que están aquí en este libro, son realmente, tengo esta relación de retroalimentación, de aprendizaje, de compañía, ¿no? En los últimos, qué sé yo, 7 u 8 años de mis trabajos más recientes. Y yo creo que es parte de ese aprendizaje lo que eventualmente me permitió, como ustedes bien decían, escribir un libro que para mí es fundamental, un libro muy personal, que es El Invencible Verano de Liliana. Yo cuando empecé a hablar de ese libro dije que bueno, me había tardado 30 años porque, en escribirlo, no solo para atravesar el duelo personal, no solo para esperar que produjéramos en conjunto un lenguaje que pudiera, con el que pudiera referirme honrosamente a este feminicidio, sino también para aprender, ¿no?, de mi oficio y poder hacerme de las herramientas con las que pudiera atravesar la violencia sin ser una cuestión apropiativa, sin hacer una especie de, lo que ya sabemos, los grandes peligros, hacer porno violencia, hacer algo banal de la violencia, revictimizar, etcétera. Hay muchos peligros cuando uno se mete con estos temas. Entonces, creo que estos libros me han ido enseñando, han ido dando la muestra, me han problematizado muchísimo, cuando he estado segura de algo han venido a decirme, tampoco estés tan segura de eso porque también puede ocurrir lo contrario.
Y lo han hecho desde el punto de vista del creador que se enfrenta a sus materiales, que son los autores que ya han mencionado, pero también desde el punto de vista del teórico, ¿no? Que está pensando en formas distintas de acarrear materiales, de juntarlos, de irlos concatenando de tal manera que podamos conservar una mirada y una práctica crítica sobre el entorno. Entonces, un poco como decía en la introducción, yo cuando fui juntando estos materiales me sentía como estoy invitando a una cena a una serie de personas aquí, y aparte los estoy poniendo en parejas, ¿no? Porque estoy poniendo un autor creativo, un escritor o escritora, y estoy utilizando el lente teórico de ciertos autores y autoras para poderlos leer, ¿no? Entonces los ponía como en parejas y está esta mesa grande, que es nuestra conversación, y decía, bueno, no los puedo poner juntos porque ya saben que eso no se debe, a las parejas las tenemos que poner enfrente, ¿no? Eso dicen, sí. Los buenos modos, para mantener la conversación. Entonces los fui organizando de tal manera que la conversación siguiera, uh-huh. Y de tal manera que también se pudiera ver esos momentos, las huellas, los trazos, ¿no? de decisiones que fui tomando en esto, especialmente en los últimos tres libros que he hecho. Es como entrar tras bambalinas y ver un poco de todo este otro material de esta conversación que es creativa y teórica a la vez, que le da vida, sentido a la manera a la selección de los temas desde esos y a la manera en los cuales los he ido abordando últimamente. Uh-huh. Lo que a mí me sorprende mucho y me gusta mucho, porque yo creo que todos estamos en la misma búsqueda, es el cruce que tú haces, lo has dicho ahora, entre lo teórico y al mismo tiempo lo biográfico, ¿no? Yeah. ¿Cómo te sitúas en un lugar intermedio entre el ensayo más creativo y la propuesta crítica? Porque también eres una teórica muy sólida, tienes una bibliografía detrás, no simplemente eres una ensayista. Yo creo que a pesar de lo que diga tu alumno, creo que este trabajo viene de hace mucho ya. O sea, ya con tu tesis. Le voy a decir eso. Sí, dile, dile. Ya lo pensé mejor. Tú has estado siempre trasladando materiales de un lado para otro, la Castañeda, cierto, ¿no? Desde la Castañeda, desde tu tesis doctoral y tu primera novela, que trabaja también los mismos materiales. O sea, esa capacidad, lo que pasa es que yo ahora ya no necesitas dos puntos de vista, el de la tesis y el de la novela, ahora ya directamente te has lanzado. Y para mí ese momento ocurre con el libro de Rulfo. Yeah. Ahí inauguras esa especie de estilo académico sólido y al mismo tiempo enormemente fluido, personal, biográfico, pasando la biblioteca, como diría Reyes, por las entrañas, ¿no? Yeah. Es que, como estamos en lo geológico, estamos obsesionados con encontrar las capas de los distintos periodos que hay en la escritura de Cristina. Ya, yeah, no, pero tienes toda la razón y de hecho me lo han hecho ver y es algo que en lo que también he estado reflexionando últimamente. Hay una liga, por supuesto, que va de todo el trabajo de investigación de archivo que está por debajo también de Nadie me verá llorar, una novela que publiqué por allá de muy al inicio del siglo XXI, tal vez finales del siglo XX, pero me da un poco de pudor decir eso del siglo XX, ¿verdad? Donde ya hay este trabajo muy, muy meticuloso de investigación y de irse confrontando continuamente con los materiales, con expedientes de un manicomio muy famoso o muy infame, dependiendo de si uno estuvo afuera o adentro, que fue el de la Castañeda, ¿no? Yo creo que esa primera experiencia que viene, que se generó, entre otras cosas, también por el entrenamiento como historiadora, si algo aprendí en los años de estar aprendiendo a ser historiadora, realmente fue a perderme en archivos, ¿no? que es una cosa deliciosa y se la sugiero a todo mundo. Y hay un montón de cosas que pasan, uh-huh, en lo que uno encuentra y en lo que no encuentra, en todo el proceso. Entonces, yo creo que hay algo similar de esta refriega, de este contacto que pasa de ese libro directamente al de Rulfo del 16. No que antes no lo hubiera, yo creo que para cualquier libro de ficción o de no ficción siempre hay una forma de investigación
Creo que a los autores que escriben sobre todo ficción, de la que llaman pura, que yo tampoco creo mucho en eso, siempre existe una investigación en el sentido más amplio del término. No tiene que ser una investigación de campo, no tiene que ser una investigación de archivo, no tiene ni siquiera que ser una investigación bibliográfica, puede ser una investigación espiritual, ¿no? Puede ser una investigación en qué tan blanco está el techo en este momento. Es decir, hay una serie, me parece, de estados de observación y de atención que forman parte del trabajo de la ficción. Entonces, creo que eso mismo ha ejercido de distintas maneras esto que aquí estoy llamando el trabajo del abrazo, ¿no? El trabajo de la devoción por nuestros materiales, pues es un trabajo que en otros campos conocemos investigación, pero que me parece que va muy junto con pegado, decimos en México, con todo trabajo de escritura. Creo que una falsa dicotomía que pone de un lado a la ficción y otro lado a la no ficción, nos ha enseñado, o nos ha querido hacer creer que la imaginación es algo que ocurre en abstracto, que la imaginación sale de la nada, ¿no? Que no hay, que el cuerpo no pasa por ahí. Y creo que al contrario de esas ideas, mucho de estas alegorías geológicas tienen que ver con una defensa muy férrea de la imaginación como un proceso también acuerpado, y ahí me gustó mucho una definición que hace la poeta africanoamericana Claudia Rankine sobre precisamente la imaginación. Es decir, lo que está ocurriendo, las fuerzas que tienen que ver con la construcción de nuestra imaginación son las mismas que nos están atravesando los cuerpos y las relaciones de cuerpos entre cuerpos, ¿no? Entonces hay una política también, no hay un campo de la imaginación pura. De ahí viene también todo este énfasis en la importancia, en el reconocer el proceso de investigación, de indagación, de exploración, y el de ver cómo vamos a ir construyendo las ligas con el lenguaje, y cómo lo han hecho otros, por supuesto, el tipo de decisiones escriturales que han tomado, y bueno, poner todo eso ahí en la mesa de discusión me parece que es una de las tareas por acá. Pero ese paso, esa liga, digamos, yo creo que pasa en estos casos específicos definitivamente por el archivo, uh-huh. ¿Ya? La práctica del archivo y el libro como archivo, ya. Uh-huh. Pues no sé si seguimos preguntándote nosotros o si hay alguna pregunta del público. Parece que no se animan. Seguro que sí. Venga, desencombren. Yo de todas maneras quería también seguir preguntándote un poco, no sé si de repente, por el corpus, ¿no? Porque me sorprendió muchísimo. Claro, uno suele elegir un corpus desde una perspectiva muy teórica, ¿no? Yeah. Que el corpus esté organizado de una manera equilibrada, que cumpla unos requisitos, por ejemplo, de género, de edad, de tiempo, de época, esas convenciones. Pero ahí también desentierras todo ese convencionalismo, porque mezclas poesía con narrativa, gente ya consagrada, con personas que tienen una primera obra. Y encima además es un corpus que te llega de una manera azarosa, ¿no? O sea, no buscada, porque como tú has dicho, te enamoras de un determinado texto, tienes una relación con un determinado autor. ¿Cómo lo consigues? O sea, es una pregunta un poco burda, así Pero fíjate, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Incluso, incluso cuando en un trabajo académico tienes que seguir con este tipo de protocolos y demás, hay autores que llegan a uno de la manera más azarosa, como dices, la típica anécdota del libro que se cae del librero, pasas y dices, qué sensacional, o la portada que te gustó y demás, o las recomendaciones, cosas por el estilo. Pero mucho de lo que terminó en este libro, o sea, que forma, es una selección de otro tipo de lecturas, tenía que ver con el ángulo materialista, me parecía a mí,
que utilizaban muchos de estos autores. Muchos de ellos están utilizando a la reescritura como parte de sus procesos de narración. Muchos de ellos están muy conscientes y hacen que el texto sea muy consciente de estas relaciones genealógicas o geológicas con otros. Y no todos, por supuesto, están escribiendo novelas. Gerardo Arana es, entre todos, creo que uno de los autores más jóvenes. De hecho, falleció ya hace años también. Es sobre todo poeta, pero también ha publicó novela. Y bueno, está por otra parte Revueltas, ¿no? O Ansaldúa, que son, o Garro, ¿no? Que son autores señeros fundamentales, a los que estoy intentando leer de otra manera, o a los que estoy intentando aproximarme de otra manera. A Revueltas se le he leído mucho y bien, por supuesto, como un gran militante, un gran activista político, y se le lee sobre todo en ese registro de lo político. Y releyéndolo a mí, y yo lo estaba releyendo por Autobiografía del Algodón, porque él estuvo en Estación Camarón, que es el mismo pueblito ahora fantasma por donde pasaron mis abuelos maternos y paternos. Entonces yo empecé a releerlo y digo, pero ¿cómo? Es que aquí hay toda una reflexión, por ejemplo, sobre la roca, sobre la piedra, sobre la voluntad de las piedras, por ejemplo, sobre esta luz de otro planeta que está continuamente iluminando el nuestro. Hay una reflexión sobre Urano, hay como toda una concepción cósmica que yo no había escuchado mucho en relación a Revueltas. Y dije, pero aquí hay otra cosa de la que me puedo agarrar. El caso también, por supuesto, con Ansaldúa, siendo esta teórica chicana feminista tan importante y que se la ha leído, y muy bien, por supuesto, de manera muy justificada como tal, me parecía también que era importante problematizar un poco, ¿no?, la relación, por ejemplo, de Ansaldúa con el contexto indígena dentro del cual o respecto al cual ella se sitúa, siendo fronteriza, siendo de justo del otro lado de Matamoros, ¿no?, partiendo del mismo lugar también de donde floreció mi familia. Yo decía, pero bueno, aquí también hubo otro tipo de pasados indígenas, ¿y por qué no están en la obra de Gloria Ansaldúa? ¿Por qué habría que recurrir a los aztecas si es otro tipo, otra experiencia? Estamos hablando de Mesoamérica, acá estamos hablando del que sé conflictivo concepto de Aridoamérica, etcétera. Creo que en ese sentido hay libros que me permitieron como hacer preguntas que traía como intuiciones, hay otros que me permitieron volverlos a leer, traerlos a colación de manera distinta, y en lugar de irlos quitando, creo que la idea era irlos poniendo a todos ellos por la contribución que habían tenido respecto no solo a mi trabajo, sino a una conversación que me parece fundamental en nuestras letras. Yo sé que ahorita estamos leyendo, y con justificada razón, grandes libros de realismo especulativo, estamos leyendo ciencia ficción, estamos leyendo el gótico andino, estamos leyendo un montón de cosas muy interesantes. Bueno, dentro de todo eso me parece que hay una serie de autores y autoras que están explorando esta relación muy orgánica y muy estrecha con la tierra, no solo como tema, sino como método, ¿no?, que están utilizando a la tierra como su propio método de aproximación. Y yo quería, sí, un poco encontrar esa familia, ponerla ahí, decir, con todos ellos he estado platicando, vengan a ver de qué se trata, vamos a ver si podemos seguir con esta conversación. Y Cristina, una de las cosas que mi Esperanza ya lo mencionaba, más coherentes, si vemos todo tu camino, desde tu tesis doctoral y aquella maravillosa primera novela, hasta ahora con este libro y con El Invencible Verano de Liliana, es justamente lo que tú haces con las otras voces. Uh-huh. Y con las otras voces me refiero tanto a las voces de los archivos, las mujeres internadas en la Castañeda, que dan lugar a tu tesis y que dan lugar a tu novela, y de ahí hasta llegar al archivo de tu hermana, que finalmente es el diario, ¿no? Uh-huh. Y quería preguntarte, pues justamente, ¿cómo ha sido este camino? Si ves que ha cambiado algo en tu aproximación a las otras voces que también son la nómina de autores a los que te refieres aquí,
o las voces de los archivos, o las voces justo de todo lo otro que encuentras. Desde luego lo dices en el libro, pero creo que sería interesante un poco que nos contaras esa perspectiva, que creo que ya tiene una coherencia y un camino impresionante y largo, ¿no? Ahorita que estabas diciendo acerca de la coherencia, estaba pensando, claro, en oposición a todo lo demás que es incoherente, ¿no? No, pero está bien. Yo creo que, vamos a ver, yo he trabajado mucho con archivos institucionales, porque todavía creo que, ya saben, hay toda una corriente que dice que los archivos, pues claro, son la misma personificación del poder, ¿no? Todo Estado necesita de su archivo, cosas con las que desde Derrida y antes estamos, creo, en general de acuerdo. Pero creo que es bien importante ver el lado B de los archivos. Hay algo que yo aprendí viendo los expedientes, por ejemplo, de la Castañeda, es que, por supuesto, cada uno de estos expedientes guarda el punto de vista del psiquiatra, ¿no?, que está tratando de convertirse en tal, pero por necesidad también están ahí los testimonios, las voces, las experiencias, las prácticas de los pacientes. Es decir, si no hubiera esa cita, si no estuviera esa especie de redención, como lo llamaba Benjamin, ¿no?, ese expediente no tendría ningún sentido y ese archivo no tendría ningún sentido. Entonces, leer a los archivos, como se dice, en contrapelo, ¿no?, leer a los archivos como entes incompletos, tratar de estar poniendo muy en el ámbito de la conversación el derecho al archivo, ¿no?, y demás, creo que han sido preocupaciones, tienes razón, por mucho tiempo. Creo que el hacer este otro salto a lo que he llamado el archivo afectivo, ¿no?, el estar trabajando ya más de cerca con archivos familiares, con archivos que escapan del poder del Estado, del alcance del Estado, digamos, que en el caso de mi hermana, por ejemplo, el haber encontrado esta caja con sus notitas y sus cartas, sus recuerdos, sus dibujos, lo que sea, vienen a sustituir, ¿no?, la falta de lo que hasta ese momento era la ausencia de un archivo judicial en cuanto tal. Entonces, me parece que hay campo ahí para una reflexión acerca de qué es lo que hace un archivo de los afectos vis-a-vis el archivo estatal, el archivo institucional, cómo nos permite aproximarnos a la cosa humana, ¿no?, a la práctica de estar vivo y a su serie de políticas también. Me ha parecido siempre muy importante citar estas voces y hacerlo de manera muy visible, que eso va implícito en este concepto de desapropiación. Creo que siempre estamos trabajando con estos otros materiales de manera directa o indirecta, y siempre me ha parecido más estéticamente interesante y políticamente pertinente que esas otras grafías, que esos otros textos y esas otras voces aparezcan como tales en mis libros. Y creo que ahí está el peso también de la materialidad, uh-huh, de la fuente, pero también de la escritura en cuanto tal. Muchos de estos materiales yo no los he usado para que sirvan de base a otras historias, sino están ahí explorados y analizados por su misma consistencia, por lo que son, ¿no? Entonces, este continuo citar, qué bonito eso, ¿no? Si invocas y citas, ¿no?, y que la cita también tenga esa otra hora de la cita amorosa, ¿no? Me parece que es algo que nos permite hacer este tipo de estrategias, con la posibilidad de extender ese abrazo, de podernos citar más, de que el libro un poco se escurra, se salga de sí mismo, ¿no? Decía este autor francés, Antoine Bolodín, que él consideraba que un libro era exitoso cuando los lectores empezaban a soñar con ese libro. Y me parece que también es una cuestión de exceso, ¿no? El libro sale de ahí de donde está, entra a la realidad onírica de los lectores, y cuando uno empieza a soñar con Ana Karenina, ¿no?, entonces diría Bolodín, entonces Tolstoy ya la hizo, ahora sí. Cuando ya volviste loco al lector, ya es completamente, ya cuando triunfa, ¿no?, es cuando vuelves loco. Pues yo diría que algo similar es cuando el libro se convierte en nuestro tópico de conversación, ¿no? Es tal vez no tan poético, tal vez no tan así tremebundo como el sueño,
Pero cuando empezamos a platicar de estos autores, cuando empezamos a hablar de estas pasiones, creo que estamos haciendo esta invocación, este convocar continuo, que es uno de los poderes de escribir, que es uno de los poderes que tiene este pequeño artefacto de apariencia tan humilde, tan pequeñito, ¿no? Tan inocente tan que parece. Tan inocente, sí, y luego sale. Y de ser posible, pues nos obsesiona, ¿no? Que esa sería la idea. Ya. Ahora sí, Alejandra tiene una pregunta y luego. Segundo, acercamos un micrófono. Por favor. Gracias. Bueno, te iba a preguntar precisamente por ese tránsito que haces entre el concepto de escrituras el del libro de anterior, Necroescrituras. Ahora pensar en la de la desapropiación a las estas culturas geológicas, ¿no? Que quizá no sé si en algún punto se toca con un concepto que utiliza recientemente Verónica Gerber, que es escritura de la composta, que es esta fórmula de hecho, yo escribí también un ensayo sobre Verónica, sobre la compañía, que me parece un libro geológico precioso. Por excelencia, nada más que dije, ya había muchos puntos en común con otro ensayo y me pareció repetitivo, pero el trabajo que hace Verónica Gerber, que a mí me encanta, me parece que también es un trabajo que está continuamente escarbando, un trabajo que le preocupa mucho que sus fuentes estén, que formen parte del texto, de estos libros archivos y de estos libros artefactos que ella hace. O sea, a mí en general lo que me parece es que la escritura geológica, digamos, dentro de mi propia coherencia, como la llamaba hace rato de manera muy elegante Jorge, que la escritura geológica sería una forma de la desapropiación, ¿no? Y la otra cosa que quería preguntarte era, tuve la fortuna de leerlo casi al tiempo que el más reciente libro de Graciela Esperanza, y noto una coincidencia, una preocupación común sobre el papel de la literatura o de la escritura en un momento ecológico, económico, social, político, complejo como el que estamos viviendo. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo concibes ese papel de la escritura en este momento a partir de las reflexiones que estás llevando a cabo en el libro? Bueno, la preocupación está ahí desde el inicio, ¿no? Viviendo como estamos viviendo una etapa de tantos finales y de tantas extinciones y preocupada de manera, digamos, bastante directa sobre cuánto tiempo nos queda sobre la Tierra, ¿no? Tiene caso sentarse mientras el mundo se nos está acabando, tiene caso irse a encerrar a un cuarto, a ponerse a escribir, ¿no?, cositas en una computadora. Siempre es una pregunta que, por más inocente que parezca, me sigue inquietando muchísimo, y creo que lo sigo haciendo porque de alguna manera encuentro formas de decir que sí, que hacer eso no solo es una manera de satisfacción personal, ¿no? Que me gusta hacerlo, sí, pero a muchos nos gusta hacer muchísimas cosas y eso no quiere decir nada, ¿no? Al asesino serial le encanta seguir matando y no quiere decir que eso esté cumpliendo ninguna misión. Pero hay algo en este trabajo de convocar, en ese trabajo de citar, de traer a colación material estas voces de otros, que me sigue pareciendo fundamental, que son puntos de vista que han quedado, decimos olvidados o borrados, pero que también han quedado tensos, ¿no?, concentrados en muchos de esos materiales. Y esta idea de poderlos reactivar, porque cuando uno va al archivo eso es lo que hace, no solo está leyendo, ¿no?, estás reactivando historias, estás interrumpiendo su ir hacia el olvido, ¿no? Los estás desviando y estás diciendo, hay espacio en este mundo para la continuación de otra forma de estas historias. Entonces me parece que este trabajo de ir buscando, tocando, llamando, invocando, traer a colación, es una forma de la reactivación. Y a lo mejor por eso no es tanto la restitución lo que me importa, sino este llamado, cómo lo podemos hacer, cómo lo han hecho otros, ¿no? Y de qué manera podemos construir también una escucha, ¿no? Un lugar
este lugar hospitalario, este abrazo, para poder darle la bienvenida a estas otras oportunidades, a estas otro tipo de historias. Algo que Benjamin, por otra parte, ya había hablado bastante sobre la historia del fósil y la historia natural, y después lo vimos también mucho con Sebald y demás, pero no porque lo hayan hecho, no se puede volver a hacer la pregunta y volver a hacer la invocación de maneras contemporáneas, de las maneras en que nos los toca hacer justo ahora, desde nuestros lugares, donde estemos parados. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por escucharlo a los tres. Es un placer por escuchar a ti, Cristina, hablar de tu escritura. Y bueno, lo acabo de comprar hace un día, entonces fui por la mitad. Okay. Pero bueno, cuando vi en el índice a Antígona González me emocioné muchísimo porque es un libro maravilloso y bueno, Elena Garro, yo la estoy trabajando ahora en la tesis doctoral, entonces me emocioné aún más. Y estaba pensando en otro libro de una poeta mexicana de Zacatecas, Verónica G. Arredondo, que tiene un libro que se llama Ese cuerpo no soy, a propósito de mujeres y bueno, personas desaparecidas en frontera. Y bueno, lo leí hace unos cuantos añitos, entonces no sé si sería escritura geológica, pero pienso que una lectura geológica es posible de ese libro, por una parte. Y por otra, hace poquito escuché una entrevista que te hicieron para Radio Nacional Colombia, bueno, lo dividieron en tres capítulos en un podcast, y en una pregunta un poco cerrada sobre la ficción o la no ficción, tú hablabas de un género anfitrión, ¿no? Que permite entrar otro tipo de discursos literarios, hablar, y estaba pensando en tu literatura, en tu escritura, como una escritura anfitriona, no nada más de géneros, sino de disciplinas y de diálogos, en esta mesa que tú dices, donde sientas a diferentes escritores, diferentes teorías, diferentes literaturas. Bueno, tu escritura como esa escritura anfitriona que propone reactivar textos, autores, que por ejemplo yo siento que con Elena Garro un tipo de lectura ya se ha establecido y ha quedado como enmarcada como la única lectura posible, bueno, reactivar esas lecturas. Y lo pienso también, creo que fue del primer capítulo, no la introducción, sino el texto de Arana, que tú citas de otra persona, que el pasado siempre es eso que está a punto de ocurrir. Bueno, las lecturas siempre Pavich, están a punto de… Sí, perdón, soy muy mala con los nombres. Está bien. Pero bueno, eso, ¿no? Las lecturas son lecturas que siempre están a punto de ocurrir, ¿no? Y poder reactivar, en especial con la literatura mexicana del siglo XX, traerlas a lo contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que estaba pensando… Principalmente eso, tu escritura como una escritura anfitriona más allá de… ¿Cómo te llamas? Marifer, de México. Marifer de México, se te ¿no? nota, en lo mexicano nos dimos cuenta. No, pero ahora, fíjate, hace rato mencionaba Oleazábal, cómo me hizo ver mi trabajo, y voy a decir, bueno, en una reunión en Madrid, Marifer dijo que… de hecho, estuve tentada a escribir también un ensayo sobre esto del género anfitrión, ¿no? Ya no me dio tiempo, a lo mejor será algo que tenga que seguir, que hacer después, pero eso fue una parte de una conversación que estábamos teniendo. Yo estaba tratando de alejarme de esta idea de la hibridación y alejarme de la idea del libro inclasificable, ¿no? Y de las maneras en las que usualmente estamos acostumbrados a describir libros que cada vez son más clasificables porque cada vez hay más así, ¿no? Y que no necesariamente están fusionando, ¿no?, géneros, que de hecho están utilizando, o al menos así lo veo en mi propia práctica, elementos de un género para detonar y cuestionar otro género, ¿no? Hay una intención muy específica, ¿no? Es el todo aquí y se fusiona y sale algo… una alquimia extraña, inexplicable, y sale algo nuevo. Creo que hay más intención, hay un poquito más de interés específico sobre qué hace un género y para qué sirve, y cuáles son sus elementos y cómo los podemos ir trenzando. Y en ese sentido, las ideas de la hibridez me resultan como más inocentes, menos escandalosas. Me gustó mucho esa palabra. Entonces, como tengo esta proclividad al escándalo, decían, no, eso no me gusta. Entonces, en la conversación lo que yo decía es que, fíjate, lo que sucede aquí es que… pero eso fue como me lo expliqué cuando lo estaba haciendo, ¿no? Algo como Autobiografía del Algodón, donde tuve poca
a pesar de que hay mucha investigación y muchos documentos sobre la experiencia concreta de mis abuelos, había poca información. Entonces tuve que hacer uso ahí de estrategias típicas de la ficción. Pero quería también ponerlas en contacto tenso con otras, ¿no? Y decía, bueno, hay ahí, sí hay, recurrí a tantas cosas como sé, ¿no? Pero lo que está dándole la bienvenida, ¿no? Y por eso la del género anfitrión, a todos los demás, ahí es la ficción. En cambio, en el libro del Invencible Verano de Liliana, donde hay mucha más información, donde hubo entrevistas, donde hubo todo lo que ya saben que está ahí en el libro, yo decía, bueno, aquí quien da el abrazo, también hay ficción, por supuesto, hay muchas cosas que reescribí con base en las entrevistas que hice y demás, pero quien da el abrazo es la no ficción, ¿no? Entonces decía, lo que pasa es que es una cuestión ahí del anfitrión, ¿no? Y pensaba en toda la genealogía del concepto, que es muy, muy larga, y que valdría la pena, sinceramente, sí continuar. Entonces voy a decir eso. Marifer me sugirió en Madrid que continuara y continuaré. Y por otra parte, yo creo que hay un montón, hay un montón de autores que ahora yo veo como autores geológicos y de repente me detengo porque digo, bueno, ya parezco disco rayado. Pero a quien mencionas, por supuesto, hace poco me trajeron varios libros de Chile, todo lo que hace Carlos Soto Román, por ejemplo, en Chile va por ahí, hay un montón de ejercicios con la tachadura, con la borradura, que son, me parece a mí, libros que utilizan estrategias geológicas. Para mí lo importante en la definición de lo geológico, y aquí estoy siguiendo algunas ideas de Sergio Villalobos Ruminot, que es un profesor chileno que trabaja en Estados Unidos, que tiene libros para mí verdaderamente fascinantes. Es que todas esas estrategias estén apuntando a hacer la pregunta sobre la acumulación y sobre la justicia. Porque las estrategias como tal las conocemos de mucho tiempo atrás, ¿no? Han sido utilizadas por una gran diversidad de autores, pero me parece que para poder, según yo, en este libro, mi argumento es que para poder ser nombradas como escrituras geológicas tendrían de algún modo que hacer esta pregunta o crear el campo para lanzar las preguntas sobre la acumulación y la justicia. Por eso, aunque sé que es un trabajo de ecocrítica, es un trabajo de ecocrítica que está muy emparentado, que quiere estar muy relacionado con la parte más clásica del materialismo contemporáneo. Dentro de toda esta multiplicidad de nuevos materialismos, a mí me interesa mucho uno que descrede lo hegemónico, ¿no? Que está más centrado en cuestiones de esta cercanía con lo extractivo y que por lo tanto está pensando de manera muy concreta, aunque de manera literaria también, ¿no? Sobre procesos de acumulación y de justicia. Entonces, sí, no, harían falta como 40 tomos, ¿no? para incluirlos a todos, pero qué bueno, yo me sentiría muy bien nada más con la idea de que podemos generar maneras distintas de leer a autores del pasado y darles la bienvenida a muchos autores jóvenes, ¿no? que están preocupados por estas mismas circunstancias y que están afilando sus instrumentos, ¿no? para poder hacer esas preguntas. Pero muchas gracias por tu participación. Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues creo que le agradecemos enormemente a Cristina, no, hombre, de la Garza, a Esperanza López Parada, por haber estado. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Y gracias a todos. Y acompañarnos. Sí. No, hombre, a ustedes. Muy bien, fabuloso. Gracias, no, de verdad, sinceramente, muchas gracias. Qué lectura.